Esta semana se presenta la propuesta de reforma tributaria del Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional. No se trata de la suba de impuestos y a los que menos afecta es a la clase trabajadora, aseguró el presidente de la República, Mario Abdo. Está prácticamente el 95% consensuado entre las partes, de acuerdo a lo informado por el ministro de Hacienda, sostuvo el mandatario. Desde el Ejecutivo no se pretende crear nuevos impuestos, aseveró. A los que menos afecta es a la clase trabajadora. Nosotros, por eso digo, yo siento que tal vez por culpa nuestra no se tenga la información adecuada. Vamos a corregir eso y vamos a hacer una presentación oficial sobre lo que es la propuesta del Ejecutivo, que prácticamente tiene un impacto cero a las clases ¿Cuánto sería trabajadoras. el Eso, que también? e impuesto selectivo al consumo, un ratito, impuesto selectivo al consumo. Se está consensuando, ¿verdad? Primero, la propuesta creo que era hasta 35, en algunos, de acuerdo a cada producto, ¿verdad? Pero de todas maneras creo que se está llegando a un consenso. Eso es lo que me informó el ministro de Hacienda, ¿verdad? Recordemos que la reforma tributaria es una de las herramientas que propone el gobierno para generar mayores recursos económicos para las áreas de salud y educación, mediante un sistema tributario más equitativo y justo, según las autoridades.